Hola amigos de Redes Música, hoy vamos a ver la canción ¿Dónde están las llaves? Es una canción muy fácil, enfocada para todos aquellos de vosotros que estéis empezando con la guitarra. Es una melodía muy sencilla que se va repitiendo varias veces y en la que solo va cambiando la letra, pero la melodía es siempre igual. Vamos a por ello. Empezamos en la segunda cuerda tocando al aire, para tocar seguidamente en el traste 1 con el dedo 1. Tocamos ahora el traste 3 con el dedo 3. Y cambiamos de cuerda, nos vamos a la primera cuerda al traste 3. Ahora tocamos dos veces seguidas en el traste 2 de la primera cuerda, dos veces al aire en primera cuerda y volvemos a la segunda cuerda, tocar en el traste 3 dos veces. Volvemos a tocar en la primera cuerda, al aire y en el traste 2. Para tocar ahora el traste 3, volvemos a segunda cuerda. Traste 3, al aire, en el traste 1, en el traste 3 y en el traste 3 de la primera. Y volvemos a hacer dos veces en el traste 2 de la primera, dos veces al aire, dos veces otra vez en el traste 3 de la segunda, volvemos a primera cuerda, al aire, traste número 2, traste 3, segunda cuerda, traste 3 y otra vez traste 3 de la primera. Si hemos tocado hasta aquí, ya simplemente la canción se va repitiendo un poco, ¿de acuerdo? Ya hemos visto la melodía, vamos a ver ahora los acordes. Son solamente tres acordes. Sería el acorde de sol mayor, el acorde de re mayor y el acorde de do mayor. El ritmo es muy sencillo. Vamos a tocar primero en las cuerdas graves y luego en las agudas y vamos a ir alternando eso. Por ejemplo, voy a poner el acorde de sol mayor y empezaremos tocando en las cuerdas graves y luego las agudas. Y esto en cada acorde dos veces. Vale, entonces el ritmo nos queda así. Cambiaríamos de acorde. En el caso del re, bueno, pues sería apuntar en cuarta y en tercera y luego todas. Y en el do igual. Haríamos desde la quinta hasta la tercera y luego las tres primeras. Es un ritmo muy sencillo, una vez que le pilléis el aire, os va a salir solo. ¿Veis? Bueno, el orden de los acordes sería el siguiente. Empezaremos tocando en sol, cambiaremos a re, ahora vendría el do, y ahora hacemos sol dos veces. Tocaríamos ahora el acorde de re mayor, volvemos a hacer el do mayor y ahora hacemos sol completo una vez, re completo una vez y sol completo una vez, ¿vale? Que nos coincidiría con el final de la melodía y volveríamos a empezar. Voy a hacer el ritmo despacito para que lo cojáis. Si empezaríamos en el acorde de sol, cambiamos a re, luego do mayor, sol otra vez, dos veces, ahora re mayor, do mayor una vez, y ahora sol completo, re completo y sol completo. Y volveríamos a empezar otra vez del principio haciendo un bucle. Bien, ya tenemos la canción, tenemos los acordes, tenemos la melodía. Ahora ya solamente nos queda practicar, ser constantes, tener tesón y paciencia y poco a poco pues nos irá saliendo la canción. Así que si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta y suscríbete al canal. Comparte con tus amigos, conocidos o con quien creas que le puede interesar. Y nada, nos vemos en otra. Venga, hasta luego.